Somos Laura Mesigos y Josefina Enrico, somos directoras de la compañía Urgen. Urgen es una compañía de teatro físico de Argentina, Buenos Aires más que nada. Creo que todo comenzó por la necesidad de contar algo. Y a partir de eso empezamos a descubrir nuestro propio lenguaje, buscar la forma de decir algo cotidiano desde otro lado, generando algo en las personas que lo ven. Tratando de que ese público, de que esa audiencia forme parte de lo que nosotras estamos contando. Ahí encontramos el qué contar y ahí es donde nace la obra. La obra nuestra trata de... del ser humano. Del ser humano, de lo que le pasa. El proyecto más importante de Urgen es Proyecto Urgen, que es el nombre de la obra que se estrenó el año pasado en Buenos Aires. La estrenamos en el Centro Cultural Sábato, que es el lugar que nos abrió las puertas. Y la obra surgió en base a ese lugar. Nosotras fuimos a ese lugar y planteamos Proyecto Urgen de acuerdo a lo que el espacio nos brindaba. Entonces fue mechar el contenido dramático con el espacio, que no era convencional, porque tenía columnas, tenía puertas, pasillos, muchas puertas, escaleras. Pasillos, escaleras, tenía un montón de cosas, era como un laberinto. Entonces la obra fue montada en ese espacio, el público recorría el espacio, en una escena en donde tenés una chica en una escalera y utilizamos un recurso que son las turbinas de viento, o sea, son todos recursos que hacen que la gente pueda sentirse parte de eso también. No quedar afuera, ¿viste? Sí, atravesarlos. Con un elemento fantástico que hace que algo que parece cotidiano, como un realismo mágico. Eso. O sea, de repente lo da vuelta y se empieza a transformar y de repente la chica vuela. Pero la idea es volver a Buenos Aires, poder sacar la obra de ese espacio porque sentimos que ya nos queda chico. Queremos ir a un lugar más grande. Entonces es sacar la obra de ese espacio. Y estamos ahora en la búsqueda, en Buenos Aires o en Brasil, de conseguir un lugar que nos permita llevar la obra a otro nivel.